El Chelo anda por el medio, Palermo deambula por la izquierda. Batalla que se estaba mostrando, demoró mucho Fagiani, presiona bien Albornoz. Por eso tiene que jugar con Córdoba. Arriba de Córdoba va Astudillo. Ya parte el pelotazo del arquero de Boca. Cubre Maidana para que domine Cuenca. Ya sacó Mario Cuenca. Astudillo que no podía, Matellán tampoco. Rueda que le gana Bermúdez. Le va a caer Albornoz. De atrás lo corre Battaglia. Va Albornoz, lo alcanzó Battaglia. Se frena la chancita. Falta de Battaglia. Clarito, sí. Sí, porque además Albornoz había ido al suelo y le había ganado la pelota de nuevo y después lo tocó Battaglia desde atrás. Privilegia ese costado, el derecho, Talleres para atacar con Manfredi, con Albornoz, con Ananís. Allí cae Albornoz, se levanta, recupera la pelota y allí sí lo toca Battaglia. Esa es la infracción. Meten los pelotazos cruzados a las espaldas de Bermúdez para Rueda, pero ataca por la derecha Talleres. ¿Cuántos cordobeses que vinieron? 8.000, ¿no? Sí. Albornoz para el tiro libre. Quiero ver dónde está Franco, que va muy bien arriba. También Maidana. Bermúdez está con Maidana. Acaba Albornoz. Córdoba.